Bueno, cobertura exclusiva de Intruso. Fuimos los únicos que estábamos ahí para hacer las notas pertinentes y registrar este encuentro que ya había sucedido hace algún tiempo en la comunión de una de las hijas del ex matrimonio que conformaron Cubero y Nicole, pero que ahora los encuentra en esta, en este hecho de moda. ¿Quién cuenta un poquito el marco de esto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Un Buff Week se llevaba adelante la primera vez que Indiana, la hija que tienen en común Nicole Neumann y Fabián Cubero, obviamente llamada por la agencia de modelos de Anamá. Ah, así es, en el desfile de Verónica de la Canal. Ahí, por supuesto, tenían obviamente una ubicación diferente papá y mamá, pero en realidad las nenas estaban más que nada con Cubero y con Mika, que veíamos recién estas imágenes ahí jugando, porque Nicole era la encargada de cubrir y acompañarla en el maquillaje, mostró el bag, mostró quién la peinó y ella un poco también hacía referencia a su carrera, decía él que me ha peinado tantos años, desde tan chiquita, bueno, estaba Mavio Tino, dice, me ha maquillado en tantas campañas. Más o menos la niña tiene la edad que tenía Nicole cuando empezó. Más o menos. Sí. Por eso a Nicole le daba ese déjà vu que comenta públicamente. Lo que ella dice, Nikki, es que le sorprende que no fue instigada por ella, digamos. Como que faltaría la nena eligió. Faltaría que la instigue. No, pero viste que vos podés instigar por ahí. Igual de la Canal no creo que hable con la nena directamente. Pasó por la madre y la madre se lo propuso. Podés decirle que no, pero la nena dice que lo eligió. Viste que en un momento... Bueno, también la carrera de Nicole empezó a instancias de su madre. Por eso digo, la nena dice que... Bueno, Nicole Neumann, un poco haciendo humor, obviamente, y cubriendo esto del bag, la grababa. Ella medio que le sonreía, súper educada, divina, pero no le contestaba mucho. Entonces Nicole ponía como tan tímida como la madre, qué sé yo, y decía, contá que yo no te obligué, contá que yo no te obligué, y ella sonreía. Pero ahí coincidieron todos, en ese contexto que estamos explicando. Y tenemos un poco también la cuestión de los consortes. Por un lado, un Ursera ausente. Eso te iba a decir, no fue. No estaba José Manuel Ursera. Manu Ursera, el novio. No lo veo yo muy a Manu Ursera sentado ahí. Bueno, pero ella le va... Escúchame, ella le va a los asados siendo ella vegana. Pero no me a los asados un del TC. Y un desfile en el círculo militar. Pero es la hija. Pero si ella, si él, él va, es ella vegana. Va al mundo de él, a los asados del TC. ¿No lo ves? Sí. Siendo pero no estaba vegana. Él, por eso no fue. ¿Dónde estaba? En Neuquén. Hubiera venido. Hubiera venido. Bueno, pero. ¿Dónde está la ex Ursera? Lo único que queremos saber es dónde está Micaela, la ex. Amiga Micaela, ahora les digo, Ay, si llega a estar en Neuquén, Ursera, ahí está Micaela. No, Ro, no. Ah, bueno, ella Dios para me libre, eso viven Dios los me dos, Rodri. Los dos allá, es normal que estén allá. No, de ¡por Dios! ¡Vos! Sí, no, porque ya estamos pensando que Ursera no fue al desfile de la chiquita y estaba la ex allá también. No, no se puede pensar así. No, y estaba Viciconte, sí, del otro lado, decíamos los consortes. Fuerte. ¿Que no estaba Masterchef grabando? Claro. No, ayer no le tocaba. ¿Y no será que ya le echaron? ¡No! Pregunto yo. No, si en dos semanas va a anunciar el embarazo. Ah, eso ya se grabó. Está grabado. Eso está grabado. No, creemos que sí. Ya tenemos No, tampoco lo diríamos. No nos caracteriza lo nuestro es la discreción. Nunca dijimos. Nunca dijimos los expulsados. Jamás. Bueno, el chiste nunca lo dije. Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que pasaba. ¿Qué tenemos primero? No, tenemos primero la nota con Nicole. Y después a la vuelta, vamos, porque... Decíamos, Nicole, yo me preguntaba si es a la misma edad que cuando le gustó ella. Sí, porque justo hace unos días vi la tapa, esa primera tapa de Lolita a los 12, que era muy fuerte, de la revista. Una tapa que hoy no se haría. Hoy no se haría ni en... La verdad que no se haría. Pero bueno, vamos a ver primero lo que dice Nicole Neumann del debut de su hija como modelo y bueno... ¿Habla o no habla de los chicos estos? Y de toda la idiosincrasia alrededor del tema, ¿no? Que están, que no están, los dichos, los dime, los diretes. ¡Ese puterío! Que es lo que son. Muy lindo lo de la nena modelo, pero nos gusta lo otro. Sabroso. ¿Cómo estuvo todo? Re bien. Re lindo, sí. ¿Siguiendo los pasos de mamá? Sí, siempre. ¿Cómo lo viviste vos? Divina, muchos nervios, igual que ella, pobre. Bueno, bienvenida. Las dos nerviosas. ¿Pensabas que iba a llegar este momento? ¿Cómo fue todo? No, porque al principio ya no quería. No se expresaba mucho que quería hacer esto. Y un día la nana me dice, mamá, quiero ir a una escuela de modelos. Bueno, apareció Anamá y Vero la Canal con la propuesta del desfile y dijo sí. Dije, bueno, te sorprendió. Me sorprendió, pues muy, muy tímida. Vino su padre junto a Micaela, Viciconte. ¿Hubo cruce entre ellos, con ellos? No, ni idea. No. ¿No lo viste? No. ¿Sabías que estaban? Sí, sí, de hecho la traía el papá porque es el día que están con él hoy, así que...
¿Fue incómodo para vos el momento? No. ¿Evitaste? Yo ya, a mí me da igual, chicos. No, no, es un tema superadísimo hace años. ¿Pero evitaste el cruce, no, el contacto? No, yo estuve atrás acompañando a la Indy. Sí. Salí cuando arrancaba ya el desfile. En el último evento familiar, según contó Micaela, vos no la saludaste. No se crean todo lo que cuentan, chicos. ¿No fue así? Pero igual no pasa nada, está todo bien. Fabián contó algo similar también, como que no hubo saludo. Bueno. Habló muy bien. Lo bueno que a Manu no le interesa estar hablando en la prensa, por ejemplo, ni a mí tampoco me interesa, así que... Habló muy bien de Manu. Habló muy bien de tu pareja. Sí, dijo que él sí lo saludó y que hubo buena onda. Es lo más, Manu. Así que sí. Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más. El resto, todo cotillón, diría Moria.